Kaixo, ni eneka naiz, pasaitarra naiz. Baina denbora asko kanpoan ibili izan naiz bizitzen, eta Bartzelonan lanean egonean, liburu denda batean, bertan hasi nintzen pixkaten ere fanzine eta autoedizio bilduman hasi nuen. Hori da nere lana, gaur egun, horrelako publikazioak edo sustatzea, banaketa egitea, azoketara eramatea, topaketetara eramatea, baita lantegiak egitea hauen inguruan. Eta horrela sortu genuen Sara eta biok fanzinan, duela gutxi, urte eta piko. Eta hori da gure lana, edo gaur egungo eginkizuna. Yo soy Sara, llevo mucho tiempo siendo librera, me gusta mucho el mundo del libro y en concreto el mundo de la fotografía. Mi vinculación con la fotografía es amplia desde muchos puntos de vista, pero en concreto uno de los que más me fascina son las publicaciones en papel y lógicamente también me gustan mucho las publicaciones de fanzines, pues por el formato experimental, por el juego que da, por todos los detalles que hay en torno al mundo del fanzine y bueno, desde hace poco tiempo, la verdad, pero muy intenso, estoy con Eneka haciendo fanzinand y está siendo una experiencia muy, muy grata y bueno, espero que siga siendo. Pues fanzinand es una plataforma que está compuesta por Eneka y por mí, que soy Sara. Básicamente somos nosotras dos las componentes, aunque hay que decir que contamos con la ayuda de amigos y algunos colaboradores, como por ejemplo en el caso de la web, que es uno de los órganos de difusión más importantes para nosotras, pues contamos con la colaboración de la diseñadora, que es Lucía López, que aparte de diseñadora tiene bastante sensibilidad con el producto que trabajamos, que son fanzines, autopublicaciones y libros de fotografías en general, pero básicamente fanzines y autoediciones. Fanzinand es una colección particular nuestra, pero también nos dedicamos a la distribución, a la gestión y a la difusión de este tipo de publicaciones. Zergatik, fanzinean sortu zen, guk fanzineak eta autoedizioak erosten genituen, kolekzionatzen genituen, orduan behar genuen plataforma bat publikazio horiei pixkat kanporateatzeko edo pixkat erakusteko, jendea erakusteko batez ere. Orduan horregatik sortu zen hasiera batean fanzinand. Orduan helburua batez ere hori da, ez? Erakusketa edo pixkat kanpora edo kaleratzea eta baita banaketa lana egitea. Azken finean autoreak laguntzen ditugu, beraien lanak liburutegietan, liburu dendatan, eta baita feria, topaketa, azoketan eramatea, hori da gure lana. Bueno, yo creo que hoy en día cualquier publicación como las que nosotras trabajamos pueden estar en cualquier librería, sea especializada o no, porque sí que es cierto que ya no es tan alternativo, sino que cada vez más en librerías encuentras este tipo de productos y tampoco hay que tener miedo a ir a una librería así a lo mejor un poco más clásica a poder vender este tipo de publicaciones. Sin embargo, yo sí que recomendaría que este tipo de publicaciones se llevara a sitios donde se mime este producto, ¿no? Hay muchos casos que encontramos a lo mejor cafeterías con tienda de fotolibros o de fanzines en general y al principio a lo mejor podíamos pensar que era secundario, pero yo creo que cada vez tiene más importancia y la gente les presta más atención. Y luego también me parece interesante los festivales, porque aunque quizás sean lugares que aparentemente puedan ser más endogámicos, sí que haces contactos y pueden ser interesantes para difundir el trabajo. Yo diría además que animamos siempre, aunque nosotros hacemos un trabajo de distribución, animamos siempre a los autores a que sean ellos personalmente los que vayan a las ferias, a las librerías, porque nosotras como libreras valoramos muchísimo que venga un autor y nos cuente de primera mano
cómo es su trabajo, ¿no? Cómo ha sido el proceso de elaborarlo, etcétera. Entonces, a pesar de que nosotras hacemos ese trabajo de distribución, no queremos ocupar el lugar del autor, sino ayudarlo donde no puede llegar. Y siempre seguimos invitando a los socios de Fanzinanti, a todos los autores, a que si pueden hagan ese trabajo, porque los libreros lo agradecen. Y luego esa información de primera mano del autor al librero va a pasar también de una manera muy directa al cliente, y los clientes también lo van a agradecer al final, ¿no? Bueno, zaila da horrela hiru besterik ez aukeratzea, ez? Baino badaude batzuk, ez dakit, arrazoi batengatik edo besteangatik, pixkat beti buruan ditugunak, ez? Lehenengoa beti komentatzen dut, eta hori bai oso argi dakat, Helsinki da, Eloi Jimenoren Helsinki. Izan dalako nik pertsonalki eta gutako eta uste Sarak baita erosi genuen lehenengoa. Orduan, niri iritsi zitzaiten lehenengo autoedizioa da, eta ba, inflexio puntu bat izan da Fanzinantentzat, eta niretzat ba, Fanzin eta autoedizio ba, bilduma egile bezala. Gero, baita Yolanda komentatuko nuke, Ignacio Navasen Yolanda. Bere lana oso pertsonala da, lan prozesua ia hasieratik ikusi ahal izan genuen, ba, argazki proiektu bat zenetik, eta nola autoedizio edo fanzine batean bilakatu zen. Eta gainera, ba, Ignacio dalako oso fanzine zalea, eta defendatzailea morratua. Horregatik baita esan beharra dago. Eta hirugarrena esango nuke, La Pregunta Hace Daño, Liman egon nintzenean erosi nuen lehenengoa delako. Eta orduan baita hango garaia edo kartzen di burura, eta gainera hango autoedizioak edo erosten hasi nintzenean lehenengoa izan zen, ez? 2012an egin nuen bidai batean erositakoa. Hiru hauek.